¡Ay, para! ¡Para! ¿Qué ¡Para! ¡Oye! ¡Au! ¡Ay, para! Vale, va. ¡Tres, dos, uno! ¡Muy buenas a todos! ¿A todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os veo hoy por aquí ya por el chat ahí activos. Como tiene que ser, hombre, como tiene que ser. Seguir hablando, ¿cómo estáis? Explicarnos. Queremos saber qué tal vuestra tarde, qué tal vuestro día, tío. Eso, ¿cómo se hombre. Ha ido el día? Ahora que comienza aquí el vídeo. Bueno, señorita Lady Abril, señorita Placa, señorita YouTuber, mira el pedazo de día que tenemos aquí, incluso sin nubes, sin nada. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, prima? A ver, la verdad que sí, es que la verdad que ahora mismo no se me ocurre nada, pero bueno. ¿Y si la liamos un poco? Sí, sí, es que en los primos aquí, los primos siempre hay que estar liándola. Y si no hacemos un vídeo liándola, eso es pecado mortal. ¿A exacto, exacto, seremos primos, nos esperaremos mucho, pero es pecado mortal. Bueno, primo, como aquí estamos de chico en el solano y todo eso, he pensado una cosa, y es que ¿por qué no hacemos algunos retos ahí? Me gusta cuando dices que vayamos a hacer retos. A los sí, claro, ahí liándola un poco. Como tiene que ser, como tiene que ser, mi querida prima. Para. ¿Y quién empieza? Bueno, pues para comprobar quién empieza, vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Y bueno, pues quien pierda va a hacer el primer reto. Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3, ya. Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3, ya. Tijera, 1, 2, 3, ya. Le toca a ti, Abril. Le toca a mi prima. Yo no quiero hacer ningún reto, pues me parece hacerlo. Que nos vamos a bañar a piscina. No, compañera mía, mi prima tan querida. Venga, listilla, ya que he ganado yo el reto, lo que te voy a poner a mi preciosa prima es que piques un timbre, ¿vale? Y que cante, repita lo que tú vas a cantar. Puedes, te voy a dejar escoger lo que quieras. No, primo, no hace falta. Sí que hace falta. ¿Puedo hacer otra cosa? Pues va. No puedes hacer primo, otra cosa. Venga, tío, va. No, que me da vergüenza que no. Ella misma ha decidido jugar a esto, lo habéis visto. Todo por el chat, tenéis que decirlo. Venga, Abril. Va, Abril. Vale. Buah, es que no sé cuál picar, me da miedo que me aparezca ahí una persona ahí que me quiera, yo qué sé. ¿No sabes cuál picar? No, mira. Espérate, que hay telefonillo, espérate. Levanta. No. Habla. ¿Hola? Sí. Hola, mira, señora. Mira, te quería pedir un favor. Sí, dime. Bueno, pues es que si puedes repetir la canción que voy a decir yo, ¿vale? Vale. Bueno, mira, repítamela, ¿vale, señora? Vale. ¿Cómo no? Mira, somos Crank Fi. Somos Crank Fi. Somos los más. Somos los más. Somos los amos, sí. Somos los amos, Pi. Maximo Squad. Ay, señoras. Repita, por favor. Repite. ¿Algo más? No, señora, ya está. Dale. Adiós. Pero si te has seguido el juego, tío, encima me ha dicho tonto. No, pero es que la señora se pensaba yo aquí que la iba a arrastrar o algo, tío. Estoy medio llorando, tío. Es que la señora no sabía repetir, la señora me parece que la señora ha sido mayor o algo porque está diciendo ¡somos casi! Somos los cracks, ¡pin! ¡Qué buena que es la señora, bueno, tío! Ha sido de verdad bastante chulo. ¡Me toca! No te motives, viene mover tijeras, así hemos jugado la primera, así vamos a jugar. Vale, va. Te toca hacer un reto. Y ahora ves, te lo voy a poner más estrecho. Bueno, mal, creo que me tengo que ir a duchar a abrirlo. No, tú te vas a quedar aquí como yo me he quedado aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser hacer de retos más pues pequeños ahí, no sean tan fáciles, a retos súper extremos. Y ahora me toca a mí. Me voy a arrepentir de esto, yo creo, ¿eh? Bueno, ahora me toca a mí disfrutar del momento en el cual tú vas a tener que caer en la vergüenza que yo he pasado cuando he picado ese timbre. Así que ahora vas a tener que ir a decirle, porque como podéis comprobar, aquí tenemos a un hotel, ¿vale?
Y como vienen un montón de gente con maletas y esas cosas, vas a entrar al hotel o a ver si hay alguien, alguno con una maleta, y decirle: oye, ¿qué hace usted con mi maleta? ¿Cómo? Le vas a tener que decir esas mismas palabras y a ver cómo caes ahí en la... ¿Eh? Pero que me voy a llevar un guantazo como le diga eso. Me va a decir: ¿qué dices? Te aguantas, tira, va. Esta pringa se cree que no me atrevo, pero yo tengo morro para eso y para más, anda. Ella me ve cuando yo no estoy con ella y tal, ¿sabes? Voy a tener morro para eso y para más. Y no para más, sino para lo siguiente. Vais a flipar con lo que vais a ver. ¡Corre, que he visto a alguien con una maleta! Así que va, corre. Mira, ¿esa vez que se está yendo la chica con una maleta en la mano? No, van a pegar una paliza, oye. De verdad que esto es una auténtica pasada. De verdad, suscribirse y darle un pedazo de like por esto. Espérate que pase, espérate que no haya nadie a la calle. Va, corre. ¿A la hora cuando pasa? ¿Y te vas corriendo o no? Wow, qué auténtica luz. ¿Cómo me voy a correr? Es que me va a pegar una paliza. Dile. Perdóname. Creo que esa maleta es mía. Julia. English. Yes. Sorry. I think this. Yeah, suitcase. ¿Cómo? Suitcase. Yes, I think. This is mine. No. Really? Yes, yes. No. I have a... Hey, come on. I. No. No. Tengo que dejar de juntarme contigo, ¿eh? Eran ingleses. Y estoy diciéndole: yes, you and me. Y estoy hablando: no, esta es mi maleta, no sé qué. Luego cuando lo editéis, producción va a tener que subtitular, porque... No se ha escuchado mucho, pero bueno, de verdad, chicos, que no me creo que mi primo se haya atrevido a decir a esos señores, que además eran ingleses. Yo tampoco, o sea, me lo creo, ¿eh? Que esa maleta era suya, de verdad, y el chico le estaba diciendo: no, you es mía, ¿sabes? Y yo: bueno. Un día esto nos pega una paliza por la calle, así de claro. Tengo que reconocer que mi primo es un pedazo craque. Pero bueno, vamos a hacer un piedra, papel, tijera, para ver quién hace la tercera broma. Va. Piedra, papel, tijera, 1, 2, 3, ya. 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 No, yo no pienso hacer nada. Sí que lo vas a hacer. A mí no me pongas nada de eso. Sí que lo vas a hacer. Y no solo lo vas a hacer, sino que encima te vas a cagar. No hace falta, primo. Hace falta. Lo tengo, prima, lo tengo. Verás, primo, no me hagas hacer una cosa muy complicada, por favor, please. ¿Ves esa parejita de allí con el carro y los niños y todo eso? Sí, a ver, algo estoy viendo por ahí. Sí, ¿pero qué quiere? Verás. Le vas a tener que decir a esta perfecta familia, al chico sobre todo, que te ha sido infiel. ¿Qué? No, yo lo siento mucho. No. ¿Sabes qué? Que yo sí que tengo el valor y lo voy a hacer. Y voy a ir al chico y voy a plantarle cara y voy a decir: oye, tú, ¿por qué estás con otra encima con un bebé? Porque ahí veo un bebé. Ahí está, bien visto. ¿Me va a dar un poquito de vergüenza? Sí, pero da igual. Así que ahora me voy a ir a dirigir para ellos y esperemos que, no me pegue ningún puñetazo ni nada. No puedo. Primo, ven conmigo. Solo por esto suscribíos, ¿eh? ¡Oye, tú eres un infiel! ¡Ese bebé tendría que ser mío! Eres un infiel, ¿cómo más podría hacer esto encima con ella? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sé quién eres. ¿Tú sabrás? ¿Quién eres? ¿Tú sabrás? Sí que sabes quién soy. No lo sé. Ahora se va a enfadar contigo. Inocente. ¿Qué te ven? No me creo que mi primo haya hecho eso, tío. Como ella me ha dicho a mí. ¿Cómo ella me ha dicho a mí? Primo, que soy un crack, yo también digo lo mismo. Eres una crack. ¿Qué ha pasado luego? Primo, este ha sido buenísimo. De verdad que yo no me esperaba que iba a hacer esto, pero de verdad, tú le has visto la cara a la chica que se ha ido en plan.
A ver, yo sinceramente creo que el pavo me estaba aquí siguiendo un poco el rollo, porque claro, que haga eso ahí de repente. Sí, pues la chica no parece que esté siguiendo el rollo muy bien, ¿no? O sea, la chica estaba no se la toma muy bien, creo, ¿eh? La chica estaba en plan. Si incluso se le ha caído el móvil y ha seguido parando. Ya. Bueno, va, tengo ganas, ahora me activo. Sí, estamos activados ya, entre la vamos maleta. Vamos a hacer otro reto, ¿vale? Así que vamos a hacer otro reto, otro pie, otro tijera. Bueno, que se nos cae el cielo. Piedra, tijera, tijera, un, dos, tres, ya. No. Vale, ¿qué has perdido? ¿Ahora qué? Te toca hacer un reto, No me digas, llevamos toda tarde haciendo esto, va, dime. Vale, yo creo que el reto que tengo aquí pensado, porque yo ya tenía unos cuantos, pero te voy a decir uno, ¿vale? Yo creo que ya que estamos, venir, Alberto, ven. Alberto, tú de esto no te chives de nada, porque como le digas algo a Arta o a alguien de la Máximo, se van a cambiar porque estamos haciendo cosas que, bueno, son un poco ilegales, pero bueno, venir. Vale, se me ha ocurrido que, bueno, como estamos aquí al lado de un piso, vas a tener que ir, picar a un timbre, ¿vale? Bueno, a una, no sé, si hay una puerta, pues le picas, ¿no? ¿Ves? Entonces, y pues quien salga, le vas a tener que decir que le vendes una aspiradora, que si la quiere comprar, le dices, tú invéntate algunas ofertas, o le dices que están muy de ofertas y esas cosas, y la tienes que convencer. ¿Y tú entras dentro del portal? Tienes que entrar. Oye, que a mí me has hecho hacer algo peor. Me van a secuestrar, Estáis todos en directo aquí, ¿eh? Si me secuestran, me llaman la policía, ¿eh? Bueno, primo, aquí de los inventos de Doraemon me encontré esto en la basura, así que tomo para ti y tienes que mandar esta presa. ¿Me explicas cómo te has encontrado una aspiradora en una basura? Bueno, trucos no. Es que yo mira, soy, cállate, no yo saber, soy no Doraemon Aventura, ¿vale? Así que ya puedes. Pero esto tiene pila que funciona. ¿Qué haces, va? Bueno, mejor, si funciona mejor, se lo venden por un precio más alto. Escúchame, Abril, no me apetece subir muchas escaleras. Fácil y sencillo. No sabéis si nos abren. Espera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo nos sacan? La estrategia de toda España. Picas y dices, yo, ya está abierto. Yo. Te odio, Abril. Vale, primo, tengo miedo. Hola. Buenos días, señor. Mire, tengo aquí la nueva Volkswagen Turbo 3000 con 400 caballos incluidos, ¿vale? Es una aspiradora perfecta. Está a todos los plastas de sus hijos, que siempre estén dejando todo tipo de mierda por el suelo. Esta aspiradora aspira hasta pelotas de fútbol. Y por el económico precio de 1.500 euros, lo puede pagar en plazos de 400 euros al mes. Acepto. ¿Aceptas? Sí. Vale, pues... ¿Mío? ¿Cuánto era? 1.500 euros, señor. Vale, ¿puedo empezar el siguiente mes a pagarlo? Sí, por supuesto. Vale, pues el siguiente mes vengo, ¿vale? Encantado. Un placer, caballero. Vale. Disfruta de su morada. Vale, merci. De nada. ¿Qué mierda he comprado? Ah, me tiro esto. Como la tire encima que se la vendo. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Corre! ¡Disfrute! ¡Disfruta de su compra! ¡Señora! ¡Buah, primo, de verdad! ¡Ha sido genial, tío! De verdad que no me esperaba que hoy hubiésemos hecho tantas cosas, tantos retos, de verdad, ha sido increíble. ¡Vaya pedazo tarde, tío! ¡Ya ves, brutal, tío! ¡Epa! Ya paro. Yo creo que ya está bien por hoy, ¿no crees, prima? Sí, porque me he pegado una risa y esperemos que todos vosotros también os hayáis pegado unas risas con nosotros. Suscribiros, darle un pedazo de like, darle a la campanita para no perderos ninguno de estos vídeos, ¿a que sí, primo? Oh, por supuestísimo. Y bueno, como siempre... ¿Quién se iba a evitar ver mi cara guapa? Y como siempre digo, nunca dejes de soñar. ¡Ah!